En medio de manifestaciones y la inacción del gobierno ante los problemas que provocaron las protestas, la oposición dice estar lista para una nueva ronda de conversaciones con el Ejecutivo Nacional. Pero la represión no amaina. Ricardo Quintana está con nosotros en el estudio. Ricardo, ¿qué temas que se sepa encabezarán la agenda de esta reunión? Bueno, Karen, según la mesa de la Unidad Democrática, se ha dicho que insistirá en un encuentro entre los estudiantes, así como los trabajadores del país. Entre tanto, ya lo decías, la represión no amaina, no cesa y ha cobrado ya más víctimas, sobre todo en Caracas. Una confrontación civil. Ha sido pactado para este jueves el próximo encuentro y, según se informó, a puerta cerrada y no será transmitido por cadena nacional. Mientras la población ve con pesimismo el panorama nacional, el precio del barril de petróleo supera los 100 dólares, pero de acuerdo a economistas, la inflación para finales de año superará el 60%. El gobierno cree que el modelo económico no está teniendo problemas cuando lo que está evidente a la luz de todo el los ciudadanos, es que hay una crisis del modelo económico, el modelo económico está colapsando. La otra cara de la moneda es el rechazo del Ejecutivo a la propuesta opositora de una ley de amnistía, de la cual podrían beneficiarse el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, entre otros opositores encarcelados. Teniendo a Leopoldo López tras las rejas, estás privando a un actor en esta mesa de diálogo que pudiera aportar y al final si lo que se está buscando es... La paz y la conciliación yo creo que es el mejor evento que pudiera suceder. El gobierno envía señales alentadoras con una nueva ofensiva que supone, entre otras soluciones, la distribución regular de 50 productos. Primero, para la producción. Segundo objetivo, abastecimiento pleno de todos los productos como debe ser. Desde el comienzo de este conflicto hace casi tres meses, el bregar de la oposición ha sido interpretado por el Ejecutivo como una intentona de golpe de Estado. Si el intento de golpe de Estado que está en Venezuela ejecutándose tiene éxito, tengan la seguridad que ellos se van a ir a otros países. En las últimas horas la represión gubernamental dejó al menos 10 heridos en Caracas. Así quedó el estudiante Diego Arcana García, de 19 años, tras recibir el impacto de una granada lacrimógena en la cabeza. Testigos dijeron que el joven sufre una contusión que le ha provocado inflamación cerebral, además de varias fracturas maxilofaciales. Sectores estudiantiles vinculados al Partido Voluntad Popular demandaron la libertad plena de los detenidos en las protestas para aceptar un diálogo con el gobierno. Según dijeron, hay 2.408 personas que están amedrentadas y con lo que se conoce, Karen, como régimen de presentación periódica ante la justicia.